parque más patriótico de Rusia. El parque más patriota de Rusia, conocido como Park Patriot, está situado a las afueras de Moscú, concretamente a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad moscovita, en la localidad de Kubinka. Por ello, es recomendable ir en coche y pronto por la mañana, a no ser que te quieras comer los clásicos atascos de la capital. Además, luego veremos que el territorio del parque es enorme y hacerlo a pie es solo apto para auténticos patriotas, sobre todo en invierno. El parque recibe este nombre por ser un parque temático sobre las Fuerzas Armadas de Rusia, y como mencionó el ministro de Defensa en su inauguración en 2015, este parque está impregnado de patriotismo. En su territorio podemos encontrar un museo de aviación, un museo de vehículos blindados, un museo de artillería, instalaciones deportivas, simuladores deportivos, exposiciones históricas, exposiciones de armamento y equipo militar, además de cada año albergar diversas competiciones militares. En junio de 2015 se inauguró el parque con todo lo prometido, ocupando un territorio total de 5.414 hectáreas, unos 7.000 campos de fútbol. Pero bueno, basta de cháchara y vamos al lío. Здрасте. Можно купить один билет? Вам только сюда или в деревне тоже? В деревне тоже, все. А вы на чем приехали сюда? На машине? Да, на машине. 550, да? Вот тут. Yo no he visto tantos tanques en mi vida, vamos. Si te gustan los tanques, este es tu sitio. Sí que es impresionante. Un cohete espacial aquí. Me imagino cómo fue la conversación. Oye, Dimitri, mira que voy a montar un museo aquí, sí, sobre la guerra y tal. Oye, ¿me puedes traer un cohete espacial? Claro, venga, ¿dónde te lo pongo? Venga. Da la sensación de que este parque es inabarcable. O sea, llevo 2 horas aquí ya, he
en el museo número 1 y me da la sensación de que no he visto ni la mitad. Dentro hay como 100 tanques, no sé cuántos, muchísimos, y sales aquí fuera y hay el triple. Increíble. Como complemento al museo número 1, decidí visitar también la recreación del pueblo partisano. Para el que no lo sepa, el movimiento partisano comunista fue un movimiento de guerrillas que tenía por objetivo ofrecer batalla en los territorios ocupados por el enemigo. Entre sus acciones se encontraban el sabotaje de líneas de ferrocarril y electricidad, así como la captura y eliminación de enemigos mediante trampas y escaramuzas. En 1941, ante el avance de la Operación Barbarroja y veloz ataque del ejército nazi, el Comité Central, dirigido por Stalin, decidió organizar y centralizar el movimiento de resistencia partisana. Entre sus filas abundaban tanto expertos militares como policías del servicio secreto, e incluso civiles. El grueso de las actividades de los partisanos no comenzó a tomar forma hasta 1942, y se desarrolló de manera constante hasta 1944, año en el que finalmente se expulsó a las fuerzas del Eje de la Unión Soviética. Fue en la llamada Operación Bagration, famosa por lograr confundir a las tropas nazis con una mascarada y recuperar una enorme extensión de territorio en apenas 2 meses. El papel jugado por los partisanos fue clave en la contienda bélica. Algunos historiadores calculan que durante el periodo de actividad de los partisanos, unos 300.000 guerrilleros perdieron la vida en combate, frente a las 500.000 bajas que provocaron en las tropas enemigas. Por último, visité la Catedral de las Fuerzas Armadas, adyacente al territorio del parque. Este templo se considera un símbolo espiritual de Rusia, que glorifica la victoria de la vida sobre la muerte. Su construcción se completó el 9 de mayo de 2020, el día del 75 aniversario de la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y la simbología está impregnada en su arquitectura. Por ejemplo, el campanario mide 75 metros de altura, la cúpula pequeña 14,18 metros. Simbolizando los 1.418 días y noches que duró la guerra. Y la cúpula grande tiene 22,43 metros de diámetro, hora exacta en la que Alemania firmó el acta de rendición incondicional.